Hola muchachos, ¿cómo va? Bueno, el día de hoy vamos a abrir esta cajita. ¿Qué es esto? Se preguntarán muchos de ustedes. Esto es un playmat marca Dragon Chill. Playmat cortesía de la tienda Anime Essential Store, que me regaló esto para que pudiéramos abrirlo y ver qué tal la calidad y qué tal el diseño. Todos los detalles que ustedes quieren saber. De partida de la caja, el empaque es súper atractivo. Trae estas ranuras que están acá arriba, que, bueno, eso está diseñado para jugar Magic. Es un contador de vidas. Se supone que dentro, además del playmat, debería venir una moneda, que la moneda se va pasando de ranura en ranura hasta llegar a cero vidas. Ok, vamos a abrirlo. Acá está la moneda. La moneda que sirve como contador. Ahí está, enfocando. Ahí está. Stella, Tromarcy, Regis. Cuarto. Dragon Shield. Bonito el diseño. Sirve también para determinar en partidas qué imparte. Para determinar algunas cosas. Está súper bueno. Se pone ahí para llevar el conteo de las vidas. Súper bonito el diseño. Y esto es un playmat, esto es color ámbar. Color ámbar, viene con un empaque de plástico, además de la caja. Wow, colores brillantes, resalta Dragon Shield en la esquina inferior. Y algo que me llama la atención es esto, las costuras que traen los bordes. Yo acá tengo un playmat tradicional, si lo queremos llamar así, que son los que venden en cualquier parte, Ultra Pro, otro tipo de marcas, que si nos damos cuenta, por ejemplo, no trae costuras. Esto es la lona y encima viene pegado, o sea, la goma y encima viene pegada la lona. Eso hace que muchas veces los jugadores que tienen más experiencia o que usan playmat por tiempo más largo, luego se empieza a despegar en los bordes. Esto, además de estar pegado, viene con las costuras. El grosor es casi el mismo, un poquito más grueso que otras marcas. Ahí sí. Un poquitito más grueso y las costuras son por todo el borde. El estampado también se nota que es de un poco de mejor calidad y trae un diseño genérico de un dragón acá, que creo que es el mismo de la caja, ¿no? Sí, el mismo diseño de la caja. Está súper bueno, tiene unos colores bien vivos, bien brillantes, se nota que es de buena calidad. Y la goma que trae atrás también es como que un poco más antideslizante. En definitiva, es un buen, súper buen producto. Para aquellos que busquen calidad, bueno, Dragon Shield nos tiene acostumbrado a lo que es calidad con todos sus protectores y sus portamazos. Anteriormente, no sé si recordarán o alguien tuvo por ahí, Dragon Shield tenía protectores, o sea, playmat que eran de lona, que eran de tela. Luego pasaron a hacer estos mismos de tela, pero con la goma debajo, y ahora están sacando esta nueva línea. Que están súper buenos por lo demás. Así que para aquellos que estén interesados, yo les voy a dejar abajo en la caja de comentarios un link directo a la página de Anime Essential Store, donde te pueden encontrar este producto. Y también a la fanpage, donde pueden comunicarse directo con nosotros para hacer sus consultas, para preguntar precio, stock, disponibilidad, entre otros. Hacemos envíos a todo Chile, por si acaso. Ya, la tienda está ubicada en Antofagasta, en la Galería Prat 632, en el tercer piso, local 15. Cualquier duda, por la fanpage o a la página web. Mira chiquillos, nos vemos hasta la próxima. Chau chau.